frente a la difícil situación generada por la sequía en la provincia, el gobernador de Cotopaxi realizó la entrega de alrededor de 10.000 kilos de rechazo de banano provenientes de la provincia de El Oro. Agradecemos a todas las personas e instituciones que nos han ayudado. Estamos aquí cumpliendo la palabra, cumpliendo el compromiso de llegar a quienes más lo necesitan. Esta acción fue posible gracias a la coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el sector privado. Estamos dando comida para los animales que en este momento lo necesitan. Y agradecemos a todas esas personas que nos han colaborado. Esta es la primera volqueta que llega, los primeros 10.000 kilos que han llegado. Nos faltan muchos más. Esperamos que nos sigan ayudando. Este aporte fue destinado a las comunidades de Santa Rosa de Cochaloma y San Francisco de Quichuar, esto en el cantón Pujilí, como apoyo clave para garantizar alimento para ganado. Estamos muy agradecidos, ya que esto nos ayuda mucho para nuestros animalitos y ojalá que nos sigan apoyando con un poco más. Ante la incierta probabilidad de lluvias, esta acción continuará para otros lugares de la provincia, ya que de a poco se ven afectados los sectores agrícolas y con esto la supervivencia de animales. Para Marca TV, Joana Medina.